llama Concepción porque los primeros fundadores, que eran los mineros, eran devotos de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Concepción fue declarado Patrimonio Histórico Cultural de Colombia desde el año 1999. Todo eso se debe a la conservación arquitectónica que tienen tanto las calles como las casas. La mayoría de casas que están en el Centro Histórico de Concepción están construidas aún en lo que es la tapia, que son estas paredes de más o menos 80-90 centímetros, que se hacían con la mezcla del barrio amarillo y la boñiga. Adicional a esto, los tapieros decían que se le echaba sangre de toro para darle una mayor firmeza. Entonces, de ahí para acá, en el municipio no se pueden realizar intervenciones que cambien o que afecten el diseño colonial que tiene el centro histórico del municipio. Lo de las clases sociales y eso ya no existe, pero sí en la época fue muy marcado. Inclusive existen unos censos del municipio de Concepción del año 1787, y donde había aproximadamente 570 personas, y todas clasificadas: españoles, nobles, mestizos, negros y mulatos. Acá inclusive a ciertas familias, ciertos apellidos, les tenían que desocupar las aceras cuando iban por la calle. Igualmente en el templo las bancas eran marcadas con los nombres de las familias y enumeradas. Para hacer alguna reforma o algo a toda esa infraestructura que está en la parte antigua del municipio, tiene que ser con autorización del Ministerio de Cultura, porque todo el territorio, prácticamente toda el área urbana, fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural de Colombia. Se ha tratado pues de recuperar algunas de las calles que estaban pavimentadas. Por ejemplo, una que se llama la Carrera Bolívar, que es la calle más antigua del municipio, era la antigua salida para Barbosa y Santo Domingo, un camino real, entonces era la calle que más se movía en Concepción, porque Concepción no tenía carreteras, entonces la gente se tenía que desplazar, era a lomo de mula. O también existió en Concepción en algún tiempo los silleteros, que eran las personas que se encargaban de llevar desde acá hasta los otros pueblos las personas en su espalda. La arquitectura de acá se conserva es porque el municipio, al ser patrimonio histórico de la nación, no se puede tocar, ¿cierto? Entonces las personas tampoco dejan que eso pase, porque, o sea, el sentido de pertenencia que tienen por ello es muy grande. Acá hay familias, una familia que es demasiado numerosa, que compra las propiedades solamente por cuidarlas. Entonces compran, ya tienen como tres o cuatro casas donde ellos dicen: no, nosotros allá no vamos a dar que dañen en el municipio de cierta forma. ¿Por
que es importante las historias entre las casas de Bareque, porque tienen demasiados, digamos, mitos entre ellas mismas, que porque tienen las paredes muy gruesas, hay huacas, hay digamos cosas enterradas, hay gente que ha dicho, ah no, es que acá están asustando, ven una luz y encuentran un clavo, o hay gente que ha encontrado otro tipo de cosas, oro, entierros como los conocemos. He hablado con muchas personas, pues, y interactuado con los dueños de las casas que ahora no viven acá, y ellos dicen que la diferencia entre vivir en una casa colonial y en una casa, digamos, de ahora que es moderna, es mucha. Porque, o sea, no es lo mismo, se respira más el ambiente como de familia, como estar integrado, tipo finca, y como el pueblo está pequeño, entonces se conserva mucho, digamos, ese tipo de cultura entre las familias.